Revisamos la actividad de la Premier League este fin de semana con el Arsenal que recibe al Liverpool y el Manchester City con una máquina, o mejor dicho, robot, Erling Haaland, que enfrenta al Southampton. Lo platicamos con Mauricio Pedrosa, Barak Feber y Luis Miguel Echegaray. A ver, Mau, arranco contigo empezando con este equipo del Arsenal que ha sorprendido sin duda y recibe al Liverpool que ha batallado, también se encuentra como noveno a 11 puntos del líder Arsenal. ¿Puede finalmente Arteta ganarle a este equipo de Jürgen Klopp por primera vez en 2 años, poquito más? Pues yo creo que sí, ellos son la gran historia de esta temporada en el arranque de la Premier League después de 8 jornadas. No, no tanto Erling Haaland, más allá de todos los goles que ha hecho, esperábamos que eso fuera, ¿no? Erling Haaland a su llegada a un equipo como el Manchester City, no sé si esperábamos que el Arsenal tuviera una sola derrota después de 8 partidos, siete victorias, y que esa derrota hubiera sido además contra Manchester United. Pero yo creo que son la gran historia porque es la prueba de cómo. Y sobre todo en la Premier League, que creo que eso se lo permite mucho. Es un equipo que está combinando la producción de su propio talento, jugadores que han crecido y han aprendido una manera y una filosofía de jugar al fútbol, con adiciones específicas, estratégicas, que lo han vuelto un equipo peligroso. Esa es la diferencia del Arsenal esta temporada. El Arsenal, desde que lo tomó Arteta, incluso si queremos irnos a otros procesos anteriores, era un buen equipo de fútbol, pero no metía miedo a nadie, no era realmente peligroso. Nadie veía en el calendario al Arsenal y decía, ay, güey, aquí puede que me hagan de a dos o tres por partido. Hoy sí hay que tener esa consideración con el Arsenal por lo que ha representado la llegada de un jugador como Gabriel Jesús, que ha caído de pie. Es más, los dos jugadores que llegaron del Manchester City, tanto Gabriel Jesús como Alex Zinchenko, realmente cumplen con la descripción de la palabra refuerzo. Y se nota en el funcionamiento hoy del Arsenal. Pero la otra gran historia es Liverpool, pero para mal. Todos esperábamos que eventualmente el gran globo de Liverpool de Jürgen Klopp comenzara a desinflarse de algún lado. El tema es si ese aire que comenzaba a salirse del globo de Jürgen Klopp tenía remedio, tenía manera de parcharlo de algún modo y no terminar que acabara por derrumbarse completamente. Y creo que en eso está. Porque es un equipo que sí empezó con muchísimas ausencias en varias zonas de la cancha. Creo que hay un antes y un después para Darwin Núñez en su expulsión muy temprano en el torneo. Jürgen Klopp parece que como que necesitaba disciplinarlo, educarlo para que entendiera, no es lo mismo jugar en la Liga Portuguesa, no es lo mismo jugar en el Benfica que venir a jugar a la Premier League con el Liverpool. Y eso le ha tomado mucho tiempo de adaptación. Apenas está regresando Thiago Alcántara, no lo ha hecho tal vez de la mejor manera. Es decir, había muchas áreas de Liverpool en el que tal vez era natural que no estuviera en los primeros dos lugares, pero para estar a media tabla tampoco es así. Entonces sí creo que anímicamente por fin Arsenal puede sentirse competitivo contra Liverpool, por lo menos para este partido. Cuando se vuelvan a enfrentar en la segunda vuelta, después de lo que pase en la Copa del Mundo, después de cómo avance o progrese el Liverpool en la Champions y Arsenal en su competencia a lo que se quiera aferrar en la Europa League. Creo que anímicamente hoy hace mucho tiempo que el Arsenal no podía sentirse favorito en un partido contra el Liverpool, porque sí lo puede hacer este fin de Sí, semana. favorito, Barak, ¿también lo ves así? Sí, por el hoy y el ahora, que es lo que tendríamos que analizar, ¿no? De ambos equipos, pero al final la historia cuenta, y sobre todo cuando tiene a los mismos protagonistas de tantos encuentros. Tú preguntabas si por fin le va a poder ganar Arteta a Klopp. Déjate que le gane, que le meta un gol, que le meta un gol porque llevan 6 partidos sin meterle gol al Liverpool. Otro Liverpool y otro Arsenal. Un Liverpool probablemente en decadencia, está por verse, yo no lo veo tan mal, pero claramente no es el Liverpool de la temporada pasada. Y un Arsenal que ahora sí parece, y todavía me resisto a quitarle el parece, porque es el Arsenal, pero parece que va en serio. A mí me está a punto de convencer y ese a punto pues necesita un partido como este, ¿no? Con todo a favor aparentemente en casa para ahora sí meterle gol, empezar metiéndole gol a Liverpool y que aquel gol o aquellos goles puedan transformarse en una victoria que va a ser mucho más que 3 puntos. Va a ser ponerle cemento ahora sí a la fe que hay, no de Barak Feber, que queda igual, sino del entorno del Arsenal, ¿no? Que realmente es la que puede marcar diferencia de cara a una temporada en la que el objetivo ya no debería limitarse como durante tantos años, más que objetivo, obsesión de acabar entre los 4 primeros.
debería ir paso a paso, obviamente, pero está jugando tan bien el Arsenal, uh-huh. está en un momento colectivo e individual de cada una de sus piezas tan alto, que uno puede pensar es que este Arsenal debería ser el único equipo capacitado a la larga para hacerle la liga un poquito larga al City, ¿no? Una liga que va a ser larguísima más que nunca porque hay un Mundial de por medio y en el que el City va a tener algún descalabro, pero seguramente menos que el Arsenal. Mi duda con el Arsenal es, bien, ahora mismo está en el punto más alto de su carrera Xhaka y también Martinelli y también Odegaard y también Gabriel Jesús. Es decir, cuando empiecen a tener bajones de juego, ¿qué va a pasar con el Arsenal? No es un equipo con esa estructura que otros equipos que por ahí tiene baja de juego un jugador y entra otro en su lugar. Fabio Vieira, por ejemplo, ahora también está muy bien y no encuentra minutos más que los que le dan la Europa League y también luce mucho el refuerzo portugués, que es un gran jugador. Ahí tiene una buena alternativa a Odegaard, por ejemplo. Pero en defensa ya tengo mis dudas. Tiene lo justito el Arsenal y eso a la larga le puede pesar. Pero si hablamos hoy, y el hoy es jugar contra el Liverpool, es ahora y son favoritos. Sí, ¿y qué tanto tiene que ver, Luis Miguel, con que el Arsenal le tenga ese nivel de confianza a Mikel Arteta? Estoy hablando obviamente de la directiva, que lo aguantó después de muchos momentos también bastante complicados, y los jugadores también nuevos o los que llevan todo este proceso con él. Y Thierry Henry también, oye, Cristi, cuando Thierry Henry, cuando está hablando ahí en la tele, y que él nunca está feliz con Arsenal, ¿sí? Cuando él está sonriendo acerca de Arsenal, ya sabemos que Arsenal está de serie, oye, un partido enorme en la Premier League, ya como estaba diciendo Baraki y Mauricio. Y ahora vamos a ver lo que es este Arsenal debajo de la dirección de Mikel Arteta. Es un equipo con potencia, joven, que sigue aprendiendo, porque no se olviden que después de la derrota contra Manchester United, cosas en la cancha cambiaron. Históricamente también, porque estábamos hablando acerca de estadísticas, los Gunners han ganado solamente uno de sus últimos 14 partidos en la liga contra el Liverpool y podrían perder 5 partidos consecutivos ante los Reds. O sea, Mikel Arteta sabe que esto es importante para el proyecto, es importante para el futuro, es importante para la Premier League. Para mí, Liverpool, como decía Mauricio, otra cosa diferente. Todavía no me asusta porque, ¿sabes qué? Liverpool está arrepintiéndose de todo lo que no hizo en el verano. El medio campo no cambió, desgraciadamente Virgil van Dijk no es el Virgil van Dijk, o sea, antes de la lesión. Y un montón de huecos también del Liverpool también que está, de verdad, no jugando tan bien. O sea que para mí, mira, ganaron bien contra Rangers en el Champions League, pero Liverpool, con todo respeto al club de Escocia, Arsenal es completamente diferente. Uh-huh. Hablamos un poquito, Cristi, acerca de brasileño, de Gabriel Jesus. Para mí está jugando su mejor fútbol de su carrera. 5 goles, 3 asistencias en los últimos 8 partidos. El único que lo supera en esos números es Erling Haaland. Y la defensa de Liverpool en este momento no tiene respuesta. O sea, Gabriel Jesus va a ser súper importante en ese partido. Arsenal ahora tiene una filosofía completamente diferente. No sé si va a continuar, porque este no es un maratón. O sea, para mí tengo que ver qué me va a hacer después del Mundial, de Navidad, lo que sea. Pero Arsenal, para mí, este partido, súper, súper importante. Estoy bien impresionado con todo lo que está haciendo Mikel Arteta, porque no se olviden que este es un cuadro bien joven, ¿eh?, que sigue aprendiendo. Pero esto va a ser una prueba muy dura, pero yo creo que Arsenal va a ganar de todas maneras. Por supuesto. Cambiemos a lo que ya mencionabas también, Luis Miguel, al Manchester City, a la situación de Erling Haaland, lo que ya decías, Mao también, que es lo que esperábamos, por supuesto, de él. Pero ¿qué esperas del Manchester City este fin de semana contra el Southampton, que sabe que no puede dejar puntos a pesar de que lleva 0 partidos perdidos? Solo por ese empate, también un empate más, que vemos al Arsenal también como líder general. ¿Pero qué esperas del Manchester City este fin de semana específicamente? Pues estaba viendo la conferencia de prensa de Pep Guardiola y ya me preocupé. Ya me preocupé por primera vez en la temporada, porque ya vi por primera vez a un Guardiola distendido, relajado, bromeando. Es una muy buena broma en donde dice que no va a volver a jugar ni un solo minuto Ilkay Gundogan con el equipo, porque su esposa criticó la comida de Manchester y justo Pep acaba de inaugurar un restaurante el español, en Manchester. El pero español, sí. Pero es que eso es ahora, que por cierto, sabe que se lo compró al Chino Silva. El Chino Silva era el dueño de ese restaurante y se lo compró Pep Guardiola. Un dato cultural.
Pero yo creo que en este tipo de partidos es a donde vamos a empezar a ver, así como lo vimos a media semana en la Champions, a Pep Guardiola intentar probar cosas diferentes, usarlo. Ojo, no estoy diciendo que el partido está ganado, ni mucho menos. Estos son a veces el tipo de partidos en los que justamente al Manchester City se la atragantan y dejan puntos por los que después está rezando a principios de mayo cuando está peleando y trae de cerca a alguien para apretarlo por la Premier League. No estoy diciendo que va a tirar el partido. No se tira ningún partido. Pero así como a media semana intentó una formación en la que, otra vez, como era natural, no iba a estar Rodri, no estuvo Kevin De Bruyne, jugó básicamente un 4-4-2 con Julián Álvarez y Erling Haaland, en el que Pep le van a servir este tipo de partidos para servir, para uh-huh. probar cosas diferentes. Porque recordemos que este tipo de equipos no vuelven a tener una semana normal de entrenar durante la semana y jugar el fin de semana hasta después de la Copa del Mundo. Tienen un calendario extremadamente apretado. Así es que lo que yo creo que vamos a ver es una formación distinta. No sé si descansará a Erling Haaland en algún punto. No creo que lo vaya a hacer para este partido. Sería más probable que lo hiciera a media semana en Champions. El City está 9-9 y básicamente tiene asegurado su puesto como líder de grupo a los octavos de final. Pero yo creo que también en la cabeza de Pep Guardiola va a estar el próximo fin de semana cuando visiten a Liverpool. Porque ese es un partido también trascendental para tal vez, nadie gana la Liga, nadie gana la Premier League a mediados de octubre. Pero sí la puedes perder. Sí la puedes perder. Y creo que el City, cuando viaje a Anfield el próximo fin de semana, va a ir con una daga en la mano. Sobre todo después, si Liverpool deja puntos en el partido contra Arsenal, el City el próximo fin de semana va a poder llegar con la daga y encajarle en el corazón de Liverpool, por lo menos para la Premier League. Así es que yo creo que tanto este partido contra Southampton como el de media semana en Copenhague, para Pep Guardiola va a ser perfilar, llegar lo mejor posible a ese encuentro contra el Liverpool. ¿Quién va a defender? Es el tema. Porque ya operaron a Kyle Walker, peligra su presencia en la Copa del Mundo, ya tenían la lesión también de John Stones, está jugando Cancelo como lateral derecho. La buena noticia es que recuperaron a Merrick Laporte para hacer la pareja con Rubén Díaz en la defensa central. Sí, entonces habrá que ver qué tan grande puede ser esta prueba para Pep Guardiola de resolver ese tipo de dudas y de también anímicamente mantenerse a tope, porque tiene a Erling Haaland, eso sí sabemos que le soluciona bastante a cualquier equipo y al Manchester City también en estos momentos, que es increíble los números, Bará, que hemos visto de Haaland, ¿no? 19 goles, 3 asistencias en apenas 12 partidos. ¿Qué te parece que hay una petición ahora por parte del público del Reino Unido que ha, por el momento, recolectado alrededor de 2 millones de firmas? Esto según 2 millones. 2 millones de firmas, sí. Que dicen que deberían de quitar a Haaland de la Premier League porque es un robot. ¿Qué te parece, Bart? Me gusta el humor inglés. Me gusta el humor inglés porque claro, es un abuso, ¿no? Y se siente como si no hubiera suficiente abuso por parte del City respecto a sus rivales a lo largo de las temporadas desde que llegó Pep Guardiola. Económica y futbolísticamente es un equipo que juega con otras reglas. Se lo permite, obviamente, la inversión que ha hecho, que no está al alcance de ningún otro equipo más que el Manchester United. Pero, a diferencia del Manchester United, ha sido una inversión bien encausada que hace ver en la cancha esas diferencias, ¿no? Ya eran abusivas y encima metes a un futbolista que yo creo que el término abusivo lo define, ¿no? Más que robótico, más que lo que me quieran decir. Los robots, creo yo, todavía no están tan perfeccionados como para que jueguen tan bien o sean tan letales como sí lo es este Godzilla, ¿no? Es realmente un futbolista que llega, destruye, inconsciente totalmente lo que pasa a su alrededor, y esa es su gran fortaleza, me parece, ¿no? Y eso sí podría robotizarlo de cierta manera, porque lo ves, y no es el típico noruego con la sangre fría que no sonríe, no, es el chico que no se da cuenta dónde está parado, que le da igual, que podría estar jugando una final de Champions mañana mismo, y no creo que habría presión sobre Haaland. Eso lo hace súper peligroso y eso lo tiene en un camino en el que ni esta recolección de firmas, ni los defensas, ni los porteros de hoy, tampoco los del mañana, van a poder detenerlo. Quien va a poder detener a Haaland son las lesiones, si acaso, ¿no? Porque, porque otra cosa no. Sí. Cristina, te digo una cosa, es una desgracia que Haaland no va al Mundial.
De repente tiene un tío ecuatoriano, alguien se puede comprar un se puede registrar en Free.com, de repente tiene un tío de Guayaquil o mejor. Déjamelo así. Haaland va a aprovechar está pensando en su Manchester City. Cualquier terapia física necesite, claro, se la puede hacer durante ese mesecito y a partir de mediados de diciembre regresar a dominar y a conquistar el mundo. Déjamelo en paz. Que se agarre su tío de Guayaquil, o mejor que se mete con Dinamarca, nadie va a saber nada, no, mejor. Qué pena que no va a estar en el Mundial. Oye, ¿vieron lo que dijo? Nació en Inglaterra. Nació en Inglaterra, claro. No, sí. Vaya que, imagínate, sí, Inglaterra. Campeón del mundo. Señores, se olvidaron quién es el técnico de Inglaterra. Gareth Southgate ni lo va a coger ese. Gareth Southgate, si le dan a Haaland, él va a decir, no, ¿sabes qué? Mejor me voy con Ollie Watkins. Él no sabe nada. O sea, que no se preocupen para nada. Oye, pero ¿sabes lo que dijo Aymeric Laporte en esa cosa cuando dijeron? ¿Sí? Reemplazó las palabras Premier League y dijo, ¿sabes qué? No, que no lo saquen porque es un robot de Premier League. Dijo que lo saquen de fútbol completamente. Punto. Sí. Es increíble. Oye, Cristina, la última cosa que quiero decir, que este es el último partido de Ralf Hasenhüttl, ¿ok? Southampton va a perder un montón. No sé lo que vamos a... Este análisis es 4-0 Manchester City, Haaland se va a agarrar un brace y ahí está nomás. Y ¿cuatro? Bye, Hasenhüttl se va a ir. Joder, no lo vayas a salar. Hasenhüttl lleva... ¿Qué Manchester City? Ralf Hasenhüttl lleva en el Southampton 3 o 4 temporadas, no más. Y le han metido 9 goles 2 veces. Y ni siquiera ha necesitado a Manchester City ni a Haaland. El Manchester United de Solskjaer y el Leicester City de Rodgers le metieron 9 goles al Southampton de Hasenhüttl. Igual le meten 10. Bueno, pero vivirá para siempre su festejo cuando le ganó a Liverpool. Cuando le ganó a Liverpool hace un par de temporadas. Ah, empató, tiene razón, empató. Vivirá para siempre. Pero está bien. Ya no vamos. Es que lo festejó como una victoria. Por eso me fui con la pinta así. Ya no te vamos a estresar, Mau. Cualquier cosa ahí te mando un par de ibuprofenos, para que puedas gracias, por favor, estaré pendiente. Y disfrutar. Mira, al menos te traigo la buena suerte con el color de los Citizens. Así para cerrar este segmento. Compañeros, un gusto, como siempre. Seguramente vamos a seguir platicando de la máquina que es el Manchester City y del robot que tiene en Erling Haaland.